Hey amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Plant City, a tan solo 30 minutos de Tampa, una ciudad súper tranquila, en pleno desarrollo, donde vamos a encontrar precios increíbles. El día de hoy en este video te voy a estar enseñando dos propiedades, pero déjame hablarte un poco más de esta comunidad. En esta comunidad podemos conseguir townhouses de 3 habitaciones, 2 baños y medio, desde 1.660 pies cuadrados hasta 1.760 pies cuadrados por un precio increíble de tan solo $288,000. Lamentándolo mucho, no voy a poder enseñarte este townhouse en este tour porque él o la casa modelo no está lista en este momento, pero si quieres ver ese video te lo voy a dejar en la descripción, ya que tengo ese modelo en otra ubicación diferente. Además, hoy te estaré enseñando dos propiedades, una casa de 4 habitaciones, 2 baños y medio, 2.305 pies cuadrados y también una villa de 2 habitaciones, 2 baños y alrededor de 1.600 pies cuadrados. Precios aproximadamente comenzando en tan solo $300,000, así que quédate hasta el final del video para que te enteres de mucho más. Y si esta es primera vez que nos vemos, quiero comentarte que mi nombre es Gian Balsamo, soy agente de bienes raíces en Central Florida, y estaré muy contento de ayudarte en la compra o venta de tu propiedad. Sin más que decir, suscríbete antes de comenzar el video, déjame un like y dale click a la campanita para que sigas enterándote o viendo todos los videos que subimos todas las semanas. Ahora sí, que comience el tour de estas dos propiedades, quédate hasta el final, vamos adentro. Vamos a comenzar con esta primera casa. Es una casa bastante grande, 4 habitaciones, 2 baños y medio, 2.305 pies cuadrados. Como puedes ver, tenemos bastantes casas modelos acá, muchísimas opciones que elegir. Esta casa tiene un precio de $367,000. Los más atractivos ahora mismo de acá vienen siendo los townhouses, con ese precio increíble de tan solo $288. Acá al entrar tenemos este pequeño recibidor donde puedes colgar tus abrigos, tus llaves. Tenemos un pequeño pasillo. Acá abajo vamos a tener lo que sería el baño de la visita. Vamos a prender las luces por acá. Este sería el baño de la visita, que está acá abajo, para que nadie tenga que subir al segundo piso a usar tu baño. Acá abajo tenemos la escalera y tenemos la entrada para el garage. Garaje bastante amplio, de 2 carros. Vamos a prender las luces por acá también para que lo puedas observar bien. Y en el primer piso está súper lindo, súper amplio. Vamos a tener una cocina, un floor plan, una distribución completamente abierta. Como puedes ver, tenemos acabados de granito, appliances de stainless steel, los cuales ya en su mayoría, en casi todas las casas, vienen incluidos. Vamos a tener una sala bastante amplia, con bastante luz natural, bastantes ventanas a los alrededores. La cocina sin duda alguna me gusta muchísimo. Vamos a tener 2 pantry. Acá a este lado vamos a tener primer pantry, el cual está bastante grande. Mira este pantry, todo el espacio que tiene. Así que está genial. Y vamos a tener uno un poco más pequeño de este lado, el cual también nos sirve para guardar bastantes cositas por acá. Además de eso, tenemos separado lo que sería el área del comedor. Como ver, tenemos ventanas por todos lados, tenemos puertas deslizantes, un sliding door. Tenemos aquí un comedor bastante grande y como puedes ver, todavía tenemos bastante espacio entre el comedor y la sala. El terreno acá está bastante amplio, tenemos bastante terreno en estas casas, así que si quieres construir una piscina lo puedes hacer. Y de este lado por acá, como puedes ver, también tenemos una sala, unos juegos de salas bastante amplios. Así que sin duda alguna esta casa tiene bastante que ofrecer. Acompáñame al piso de arriba, donde vamos a ver todas las habitaciones de esta propiedad. Mientras subimos, recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal, lo cual es bastante ayuda para mí y para este canal. Apenas subimos nos vamos a encontrar con este loft acá, donde puedes tener un área de juego, puedes tener un mini cine, puedes hacer un área super nice para tus niños. De este lado vamos a tener 2 primeros dormitorios. Comencemos con este dormitorio. Me encanta sin duda alguna la decoración de estas casas. Cada vez que vengo a una de estas casas modelos, la decoración está increíble. Vamos a ver el closet. Tenemos closets con unos buenos tamaños, suficiente para lo que son las cosas de los niños. De este lado, a mano izquierda, vamos a entrar lo que sería otro dormitorio. Muy parecido, del mismo tamaño prácticamente que el que acabamos de ver. De este lado tenemos el closet, bastante amplio también. Acá tenemos una silla de toro, está súper genial. Esta silla me encantó. Esta decoración de este cuarto creo que ha sido mi favorita. Soy una persona que me encantan los animales y las cosas de granja. De este lado por acá vamos a tener dos cuartos más. Acá tenemos un closet que podemos usar para guardar las cosas del baño o cualquier cosita que quieras guardar por acá. De este lado vamos a tener este cuarto que está bastante grande. Cuarto master, bastante luz natural. Un walk-in closet gigantesco que no tiene nada que envidiarle a ningún closet. Bastante amplio. Si te está gustando este video, no olvides dejarme tu like, por favor, dale click al dedito hacia arriba. De este lado tenemos este otro baño. Como puedes ver, tenemos doble sink de este lado. Por acá vamos a tener el área de la ducha. Acá tenemos otro closet. Así que si el walk-in closet no era suficiente, acá tienes otro closet para ti. Bastante amplio este baño. Acá tenemos el área del toilet. Y además de eso, un extra closet por si acaso te hacía falta más espacio. Salimos de nuevo por acá. Te doy otro vistazo de esta habitación. Bastante amplia. Y ahora sí vamos a ver lo que sería la cuarta y último dormitorio, junto con este baño que viene siendo el que comparten estos otros tres dormitorios. Tenemos un baño con una tina, doble lavamano también por acá. De este lado vamos a tener el área de laundry, un cuarto de laundry bastante amplio. Y por acá tendremos esta otro dormitorio muy parecido a los primeros dos que te enseñé en tamaño. Obviamente el más grande es el walk-in, el master, que tiene el walk-in closet, pero este no está nada mal. Y de este lado vamos a tener su closet, el cual también tiene un buen tamaño, prácticamente muy parecido a las primeras dos habitaciones. Ok, ahora sí, acompáñame abajo. Y ahora acompáñame a ver las villas, que son de 2 habitaciones, 2 baños y medio, junto con mi amiga La Vaquita por acá, que hasta el final de este video, que apenas está comenzando, y al final de este segundo tour te voy a dar mucha más información sobre precios, ayudas que tenemos para los gastos de cierre, promociones de intereses y muchísimas otras cosas más. Acompáñame y quédate hasta el final. Ok, y ahora te voy a enseñar esta villa de 2 habitaciones, 2 baños, 1565 pies cuadrados, 2-car garage y un DEM. Tienen un precio comenzando en tan solo $318,000 y están súper nice. Acompáñame adentro para que las veamos. Por acá vamos caminando para entrar. De este lado tenemos el área de la entrada y nos vamos a encontrar, apenas entramos, con el área de la sala. Ahora está un poquito desordenado porque no han terminado esta casa modelo. Pero comencemos por este lado. Primero que nos vamos a encontrar, apenas entramos, es el área de la sala a mano derecha, a mano izquierda, perdón. A mano derecha tenemos el área de la cocina. Ok, comencemos por acá. Esto va a ser un DEM que tiene, pero déjeme comenzar por este lado, el área de la cocina. Tenemos acabados de granito, todos los appliances incluidos de stainless steel. Una cocina muy amplia. Tenemos un garaje para 2 carros justamente acá al lado de la cocina. Área para el comedor. Esta es la puerta del garaje y acá tenemos el área de la lavandería, doble puerta, bastante cómodo. De este lado vamos a tener el baño que va a usar una de las habitaciones, e incluso es el mismo baño que va a usar la visita. Baño completo, tenemos su tina, cerámica, Por acá de este lado vamos a tener lo que sería primer dormitorio. Este no es el principal, pero como puedes ver es bastante amplio. Tiene un closet con doble puerta, bastante amplio. El dormitorio vendría con alfombra, todavía no se las han instalado. Y al salir de acá, volvemos a ver la cocina. Está super nice porque si entras por el garaje, entras por allí y de una vez te vas a tu cuarto a mano izquierda. De este lado tenemos acá el área del comedor, súper espacioso. Como puedes ver, mira todo este espacio, concepto súper abierto. Esto acá es un den, prácticamente puedes usarlo como otro dormitorio, ponerle acá, en vez de esta doble puerta, ponerle una sola puerta porque tiene su closet. Como puedes ver, tiene buen tamaño, tiene un closet acá, que de hecho es un walk-in closet. Así que lo puedes tener como den, como oficina, como un closet para guardar un par de cosas o simplemente si quieres usarlo como otro dormitorio, también podrías hacerlo. De este lado volvemos al área de la sala. Estos son todos los tipos de colores que tiene esta compañía, que es D.R. Horton, en las cuales puedes prácticamente escoger tus gabinetes. Tenemos un lanai techado como lo ves por acá, un espacio para sentarnos acá, vista al lago, tomarnos un cafecito o hacer una carnita asada. De este lado vamos a tener el cuarto principal, bastante grande. Está un poquito desordenado, la cama todavía no está donde tiene que estar porque están terminando de arreglarla, la comunidad nueva, lo cual siempre nos trae bastantes oportunidades a la hora de comprar a buen precio. Ese fue el walk-in closet. Por acá tenemos el cuarto master, tenemos doble sink con acabados de granito. El área de la ducha está bastante nice. Ya viene cerrada con su vidrio, cerámica. Y acá atrás de la puerta tendríamos lo que sería el área del closet, un closet amplio para las toallas y las cosas del baño. El toilet lo tenemos de este lado. Así que sin duda alguna, una excelente opción. Ok, y antes de que te vaya, acompáñame porque te voy a dar toda la información de las dos propiedades que ya viste en este tour para que te vayas con la información de primera. Así que quédate un segundo acá y ya te doy la información. Ahora sí, chicos, estamos llegando al final de este video. Espero que te hayan encantado estas dos propiedades que te enseñé. Te voy a hablar un poquito más del precio, de la asociación y de lo que podemos encontrar a los alrededores. Vamos a comenzar con dónde está Plant City. Pues Plant City está prácticamente en la mitad entre Tampa y Orlando. Nos encontramos aproximadamente a 50 minutos de los parques de Disney o a 1 hora o 45 minutos del área de Orlando. Además, también vamos a estar exactamente a 35 minutos de Tampa y exactamente a 1 hora de Clearwater, una de las mejores playas de la Florida donde podrás disfrutar de esos fines de semana o de esos días en bote en familia. Algo muy interesante es que esta ciudad está en pleno desarrollo, esta comunidad es totalmente nueva, así que la expansión, el crecimiento y la revalorización que puedes obtener acá es bastante atractiva. Los precios de los townhouses están tan solo comenzando en $288,000, súper económicos y bastante amplios, son bastante grandes. El más pequeño comienza con 1,674 pies cuadrados. Además de eso tiene garaje para un carro y tiene un parqueadero al frente, un driveway donde puedes parquear aproximadamente 3-4 carros, lo cual está bastante interesante. El HOA para las casas comienza en tan solo $125 mensuales, para los townhouses en $191 y para las villas está más o menos al mismo precio. La ubicación está increíble ya que puedes vivir cerca de la costa pero no preocuparte por los huracanes ya que estamos más al medio y es menos probable de que esta zona sea impactada fuerte como lo es, digamos, en este otro caso, el área de Clearwater, o mientras más cerca que estemos de la costa. Obviamente, si hay un huracán, vamos a tener un poquito más de impacto fuerte, pero igual no es nada de mucha preocupación, ya que no es algo que pase muy seguido. Lo que más me gusta de esta comunidad son las amenidades. Tenemos 2 clubhouses, donde vamos a tener 2 piscinas, tenemos gimnasios, tenemos playground para los niños y vamos a tener media cancha de básquetbol, lo cual está súper genial, así que el precio que pagas por el HOA está bastante bien compensado. Además de eso tenemos áreas para hacer nuestras compras para la casa, como supermercados a tan solo 9 minutos el Publix más cercano y tiendas como lo que son Dunkin Donuts, restaurantes, Starbucks a tan solo 15 minutos. Y si ya te quieres ir de fiesta o quieres ir a algo más grande, puedes irte al Downtown de Tampa a tan solo 30 minutitos de acá, y el aeropuerto de Tampa también va a estar a tan solo 40 minutos de esta ubicación. Así que Plant City sin duda alguna es una buena opción para mudarte a unos precios bastante asequibles entre las dos ciudades principales que es Tampa y Orlando. Y además de todo esto, esta compañía tiene ayudas para los gastos de cierre. Te van a estar ofreciendo hasta $10,000 para tus gastos. Todos los appliances vienen incluidos en la mayoría de sus casas, por lo menos en los townhouses y en las villas. Están totalmente incluidos lo que son lavadora, secadora, nevera, microwave, absolutamente todo. Y una de estas casas también tiene intereses promocionales desde 5.5 hasta 5.75. Obviamente todo esto puede variar dependiendo de qué día o qué fecha tú estás viendo este video. Sin más que decir, espero que te haya encantado esta información y te hayan gustado estos tours. No olvides que te puedes suscribir a mi canal, es totalmente gratuito. Además me puedes dejar muchos likes para seguir trayéndote contenido como este tan valioso todas las semanas. Recuerda, mi nombre es Gian Balsamo, tu realtor de confianza en Central Florida, y estoy dispuesto a ayudarte tanto a ti como a tus familias, no nada más en la compra, sino también en la venta de una propiedad en todo lo que es Central Florida, desde Orlando, Ocala, Tampa, Lakeland, Cocoa, todo Central Florida alrededores. Aquí estamos para servirte. Nos vemos en el próximo video y suscríbete.